mi presentación la llamé Aportes del pensamiento jurídico alemán a la interpretación y a la argumentación, por supuesto entendemos que jurídica, ¿no? Porque vemos, bueno, eso es lo que dice la ley, pero eso es lo que yo interpreto. Una cosa es lo que se lee, lo que se interpreta, la ley. Entonces, hemos visto en las tres exposiciones anteriores cómo el pensamiento alemán tiene una preponderancia en el mundo jurídico más allá de lo que pensábamos originariamente, ¿no? Y no solamente el pensamiento jurídico, sino el pensamiento como tal. ¿O es que acaso los grandes filósofos no tienen, digamos, esa zona específica del mundo como fuente? Yo creo que es por el idioma. Yo creo que es por el idioma alemán, que es el que hace que uno pueda a lo mejor pensar mucho más organizadamente. Cuando hablamos del pensamiento jurídico alemán, y nótese que hay algunos cuantos con asterisco, porque no vayan a decir, no, este no es alemán, o este no es abogado, podemos tener personas que nos vienen a la mente, como por ejemplo Hans Kelsen, que no es alemán, pero es imposible hablar de derecho y de positivismo, y más aún en la época que vamos a hablar, en la que se viene antes del nacionalsocialismo, de Hans Kelsen. Pero también tenemos que hablar de Carl Schmitt, o vámonos mucho antes, el caso de Savigny y von Gering. Y a pesar de que estas dos personas no son abogados como tal, no tienen una especialización jurídica inicial, sino que son filósofos y filosofía, más que todo de la parte social, son sociólogos, Jürgen Habermas y Niklas Luhmann. Pero que es algo que me llama muchísimo la atención de todos estos pensadores, que siempre forman parte de ambos extremos de una discusión. Por ejemplo, es evidente lo que pasó a mediados del siglo XX entre Hans Kelsen y Carl Schmitt, que tenían defensas de su idea de derecho, a pesar de que todos los demás pensaban en el positivismo. Esto es el derecho y así se cumple. Por algo, Carl Schmitt era el que dio el piso filosófico jurídico al nacionalsocialismo. Hoy es 21 de noviembre. ¿Y por qué lo estamos haciendo hoy el 21 de noviembre? Resulta que ya vamos a hablar de otro 21 de noviembre. A mí me gusta cada vez que voy a dar una charla buscar las efemérides venezolanas para poder recordar lo que estamos pasando. Resulta que en el caso específico de Venezuela, el 21 de noviembre de 1957 tuvo lugar uno de los eventos que dieron a su vez lugar o se activó lo que luego se convirtió a haber quitado la dictadura de Pérez Jiménez. Entonces yo creo que sería bueno recordar lo que era el Día del Estudiante. Hoy en día tengo entendido que están ocurriendo o algunos actos conmemorativos a esa actividad, entonces sí es bueno a lo mejor recordar y algo dedicarle esta exposición a aquellas personas que en aquella época y hoy luchan por su idea de libertad. Pero vamos más allá. Resulta que actualmente habíamos visto unas fotos de algunos pensadores alemanes, o no alemanes, pero muy influyentes en la época, pero como estamos en el 2019, vamos a traernos ahorita a la mente estas dos personas específicas, Matthias Klatt y Robert Alexy. ¿Algunos de ustedes habían escuchado a Matthias Klatt y Robert Alexy? Pues sí, ellos son actualmente unos de los juristas, o los dos son grandes juristas, dedicados a el tema del estudio del derecho constitucional, lo que es la idea de derecho, y por supuesto, como estamos pensando en el pensamiento jurídico alemán, ellos sí son alemanes, y estudian y son profesores en universidades alemanas. Matthias Klatt, su doctorado, el tutor fue Robert Alexy, filósofo del derecho. Los invito a que busquen en YouTube, más que ellos somos abogados, vean quién es Robert Alexy. Tan es así que Robert Alexy refería sobre Hans Kelsen, que hay que leer a Hans Kelsen, hay que entender a Hans Kelsen, la obra de él, de teoría pura del derecho, hay que leerla, muy buena obra, pero Hans Kelsen estaba equivocado. Vamos básicamente a hablar un poquito de Matthias Klatt. Tiene entre unos libros, Hacer el derecho explícito, la proporcionalidad como principio constitucional universal, la cantidad de ideas que estamos metiéndonos aquí, ya no es recitar lo que es el derecho cerrado, obligante, porque el derecho no lo podemos ver como la orden en la cual todo el mundo debe calladamente y sumisamente obedecer. El derecho tenemos que verlo es como la mejor manera de organizar el ejercicio de nuestras libertades. Veíamos cómo un filósofo, un pensador alemán de la preguerra, o muerto en la primera guerra, en la Gran Guerra, porque no existía la Segunda Guerra Mundial, entonces eso se llamaba la Gran Guerra, él entendía que, mira, esto no puede ser derecho por el simple hecho de pensar que es derecho. O sea, si es inconstitucional o si es ilegítimo, mal puede ser llamado derecho. ¿Y cuántas veces nosotros en Venezuela no pensamos así? Bueno, sí, puede haber venido de una asamblea, como lo quieras llamar, constituyente, y puede estar en Arial 50 en una gaceta oficial, pero eso no es derecho. ¿Ok? La estructura de la proporcionalidad constitucional, constitucionalismo justificado, y por supuesto tenemos otra que ya hace más referencia a la jurisprudencia de Robert Alexy. Entonces vemos cómo Matthias Klatt hace referencia a Robert Alexy. ¿Pero quién es Robert Alexy? Le estoy diciendo, un filósofo del derecho. Ya no son abogados nada más o juristas, ya filosofía del derecho. Y uno de los elementos que más distinguen o que más vende Robert Alexy en cuanto a su idea, su teoría de los derechos fundamentales, es esta formulita que está aquí. Así cuando tenemos en pugna, bueno, libertad o igualdad, el derecho a la vida o al derecho a la, cuando ponen, por ejemplo, los casos de aborto, pro-choice o pro-life. Entonces, él con esta fórmula lo que está tratando es de proponer alguna manera de poder evaluar cuando existe conflicto entre principios y valores y cuál va a prevalecer sobre el otro. Hay casos famosísimos de la jurisprudencia constitucional alemana que se han llevado a través de lo que sería la teoría de la ponderación. Cuando hay varios principios que chocan entre sí, ¿cuál debe prevalecer frente al otro? Por supuesto hay consecuencias de cosas juzgadas, porque entonces no puede ser cosa juzgada para todo. Pero esto es una de las cosas más importantes de Robert Alexy. Entre algunas de las obras de Robert Alexy podemos mencionar teoría de la argumentación jurídica, teoría de los derechos fundamentales, institucionalización de la justicia, la doble naturaleza del derecho, la teoría del discurso y los derechos humanos, la dignidad humana y la proporcionalidad, derechos sociales y ponderación, teoría del discurso y los derechos constitucionales, constitucionalismo discursivo, ensayos sobre la teoría de los principios, el juicio de proporcionalidad, el concepto y la validez del derecho. Sabemos que hasta los títulos son mucho más, digamos, abstractos que lo que podemos ver aquí de la parte de nuestros estudios constitucionales. Esta es una fotografía del profesor Alexy y eso es de su puño y letra explicando su fórmula, porque la fórmula no es fácil de entenderla. Resulta que a diferencia de las dos exposiciones anteriores, yo no tengo ninguna educación formal en Alemania, cero. Yo estuve en Heidelberg visitándolo, estuve en Frankfurt visitándolo, pero no tengo ninguna educación formal. Pero ¿de dónde me viene a mí la idea de alguna manera coordinar, ayudar a coordinar esto y los invitados? Es que ya habíamos hablado de Robert Alexy, y ese Robert Alexy, y él me dio clase a mí. Entonces, por lo menos tuve la ventaja de tener muchas dudas de cómo era la fórmula, cuál es su idea de la teoría de fundamentales, y es totalmente enriquecedor tener un profesor como esos que te esté, digamos, sentado explicándote algunas cosas que son, por más abstractas que sean, tú lo acercas un poquito más cuando hablas directamente. Entonces, tuve la oportunidad el año pasado de recibir clases con él de argumentación. Uno de los trabajos de los papers, de los ensayos más famosos de Alexy es el de una defensa de la fórmula de Radbruch. ¿Se acuerdan la primera exposición con el profesor que hablaban de Radbruch? ¿Cuántos habíamos escuchado Radbruch antes? Nunca. Radbruch es uno de los personajes más importantes, dense en cuenta como incluso lo mencionan en este libro. Y no lo hemos escuchado aquí. Por eso la importancia de recuperar el estudio del pensamiento jurídico alemán. ¿Y por qué me animé yo de que fuese un 21 de noviembre? Porque el cumpleaños, el nacimiento de Radbruch fue un 21 de noviembre, pero de 1878. Entonces, totalmente providencial que estamos aquí 21 de noviembre dedicándole parte de esta exposición a los estudiantes de 1957, a los del 2019, pero también a Gustav Radbruch, que nació en 1878. Este señor, Gustav Radbruch, ya nos habían adelantado que fue incluso ministro de Justicia y fue muy frontal al régimen nacional socialista. Pero es que lo más importante de esta parte, o digamos del pensamiento de Radbruch, que lo expone en sus distintas obras, como lo son más que todo filosofía del derecho, estamos hablando de que el pensamiento del jurista, o sea, el abogado, a veces cuando uno da clase, ¿qué diferencia hay entre un abogado y un jurista? El abogado atiende los casos particulares y trata de poner todo su empeño para resolver ese caso en particular. Ya el jurista ve el tema mucho más amplio, o sea, tú no estás atendiendo a quien está enfermo de cáncer, sino el cáncer como enfermedad. Y ya entonces, digamos, el estudio de la filosofía del derecho ya es mucho más elevado, porque ya a través de la filosofía es que te pegas a la filosofía social, a la filosofía política, a la filosofía del lenguaje, etcétera, etcétera. Hablando de filosofía del lenguaje, uno de los trabajos de Matthias Klatt es excelente y habla sobre la filosofía del lenguaje. Y entonces, uno de los temas más emblemáticos de Gustav Radbruch es el derecho injusto y la ley. Porque nos meten en la cabeza que por el hecho de que venga por una Asamblea Nacional Constituyente o porque esté publicado en una gaceta oficial o porque lo dijo alguien en Twitter, porque eso es lo nuevo, ahorita están legislando por Twitter, entonces eso es derecho. Bueno, pero es que puede venir incluso de un parlamento y no necesariamente eso va a ser justo. Entonces vemos como en un momento de la historia, como fue a mediados del siglo XX, está ese choque entre el positivismo. Bueno, dura let, sed lex. Es dura, pero es la ley y hay que cumplirla. Y en un momento tan estructurado, digamos, como el nacionalsocialismo, que decían entonces, bueno, pero esto es la ley y está aquí y hay que cumplirla, tienes estas personas que ya vimos que había con anterioridad, que decían, sí, pero es que eso es injusto. O sea, el hecho de que sea ley no lo hace justo. Y ahí viene la famosa fórmula de Radbruch. ¿Qué tiene que ver la fórmula de Radbruch? Hay unos casos prácticos de esta famosa aplicación de la fórmula de Radbruch, pero vamos a mencionar dos o tres. Uno de ellos era con las leyes de arianización. Había personas que por la nacionalidad, por ser judíos, automáticamente estaban fuera, les quitaban la nacionalidad alemana. Entonces, uno de ellos, algunos por supuesto fallecieron, pero otros digamos que se fueron de fuera de Alemania. Uno de ellos, hay dos casos que son similares, uno de una señora y uno de un señor, no me acuerdo ahorita los nombres y no pudiera ni siquiera pronunciarlos, pero el hecho es que se van, creo que para Bélgica en algún lugar, y cuando vuelve, después del momento de la posguerra, vuelve y tenía una caja de depósitos, o sea, tenía una cuenta bancaria, tenía un depósito, y él dice, mira, yo quiero sacar mis cosas. Bueno, pero es que usted no es ni siquiera nacional, usted ni siquiera existe. O sea, quitarte la nacionalidad era quitarte la vida, o sea, tú no eras. Entonces él decía, bueno, pero que eso es injusto. Bueno, pero que la ley dice que usted quedó fuera y usted no tiene nacionalidad, usted es una apátrida técnicamente, usted no es nadie. Ese tema llega a la Administración de Justicia y dice, mira, eso es una ley, pero era injusta. Entonces deciden a favor de que, mira, usted tiene personalidad jurídica, usted no le pudieron haber quitado la nacionalidad así, etcétera, etcétera, etcétera. Otro de los casos más emblemáticos y tiene que ver con el Muro de Berlín. Recordemos que tenías dos sistemas jurídicos que coexistían, la Alemania federal y la democrática, que todos aquellos que te ponen de democrático en los estados dejan de ser democráticos porque creen, bueno, y los populares, etc. Resulta que había una norma jurídica, válida, vigente, que aquellas personas que intentaban pasarse al lado occidental podían, bueno, detenerlas, incluso dispararles, y le dieron muerte a dos o tres personas. Hay una lista grande, pero en este caso particular era 2 o 3 personas. Por supuesto, a los soldados que mataron a las otras personas, casi que los condecoraron, o sea, eran héroes nacionales. Luego de la reunificación, a esas personas las llevan otra vez a juicio. Y ellos dicen, no, yo estaba obrando conforme a derecho. Eso era válido cuando había derecho, o este derecho que había allá. Bueno, sí, pero es que ese derecho es injusto, no es justo. Mal puedes darle tu nombre de derecho a algo que no es derecho. Y de ahí es que viene la idea de la fórmula de Radbruch. Algo que es excesivamente injusto, mal puede ser derecho. El derecho injusto carece totalmente de naturaleza jurídica. Yo soy de los que mantiene que desde el 2 de febrero de 1999, todo lo que existe hasta hoy es injusto. El régimen chavista carece de naturaleza jurídica. Pero eso es otra presentación que podemos hacer. No me gusta leer, me gusta siempre hacer presentaciones así, pero textualmente lo que dice Radbruch. El conflicto entre la justicia y la seguridad jurídica debería poder solucionarse en el sentido de que el derecho positivo asegurado por el estatuto y el poder tengan también preferencia cuando sea injusto e inadecuado en cuanto al contenido, a no ser que la contradicción entre la ley positiva y la justicia alcance una medida tan insoportable que la ley deba ceder como derecho injusto ante la justicia. Es imposible trazar una línea más nítida entre los casos de la injusticia legal y las leyes válidas a pesar de su contenido injusto, pero puede establecerse otra línea divisoria con total precisión, donde ni siquiera se pretende la justicia, donde la igualdad que constituye el núcleo de la justicia es negada conscientemente en el establecimiento del derecho positivo. Ahí la ley no solo es derecho injusto, sino que más bien carece totalmente de naturaleza jurídica. Imaginémonos el contenido que hay aquí. Poder decir, desconozco el ordenamiento jurídico por ser injusto. De ahí viene la fórmula. Y la fórmula tiene dos dimensiones. Una fórmula, la parte de la intolerancia, y una es la negación. Uno es de carácter objetivo y uno es subjetivo. Una va a los efectos y una quien emite la orden, o en este caso lo que pretendemos tener como derecho, pero que sea injusto. Las leyes positivas pierden su validez jurídica si su contradicción con la justicia alcanza una medida insoportable. Es decir, todo aquello que es materialmente injusto mal puede ser considerado ley. Tiene un carácter objetivo y se aplica a la medida de la injusticia, es decir, a los efectos. Y la fórmula de negación se niega a la naturaleza jurídica de las leyes positivas si en su establecimiento la igualdad como núcleo de la justicia es negada conscientemente. A un grupo sí, a un grupo no. Carece de validez jurídica. Vamos a pasar, entonces, a algo interesantísimo. ¿Se acuerdan que de Kelsen es famoso por la pirámide, no? La pirámide, la famosa pirámide de Kelsen. Este señor, Robert Alexy, promueve esto que está aquí. No solamente, vamos a ver esto, que es la fórmula. Pero esto que está aquí es el pentágono de la proyección ideal de derecho. No es una pirámide, sino que ya es un pentágono. Y ya lo vamos a ver. Cuando hablamos de proporcionalidad, por supuesto esto es larguísimo. Esto es una presentación en qué consiste esto. Principio de proporcionalidad cuando hay conflictos. Cuando hay conflictos de normas, bueno, esto es injusto, pero esto es la ley. Tienes a su vez tres subprincipios. El de adecuación, es decir, que tú vas a sacrificar algo en ejercicio de un derecho para preservar otro. Principio de necesidad, es necesario que tú sacrifiques, cuando hablamos de los derechos sociales, la propiedad, la vivienda, tú no puedes sacrificar la propiedad por la vivienda de alguien si consigues otra manera de hacerlo. Tiene que ser adecuado, tiene que ser necesario y por supuesto debe ser proporcional. Cuando no se lee esto y ve aquellas medidas de carácter de derecho social, que si el salario, que si los permisos no remunerados, a pesar de que tú puedas tener una proyección eminentemente liberal, esto, ante una realidad, tú dices, mira, ni siquiera ocupa esta forma de adecuarse. Y después tú tienes varias fases de ponderación. Pero vamos a a avanzar más hacia la parte de la fórmula. Entonces, volvemos. Estos son horas para poderlo más o menos asimilar y luego aplicarlo. Pero lo importante es que te llevan a una fórmula en la cual tienes varias variables. Esta, por supuesto, es redefinida porque vas a tener unas variables ya un poco más extensas. Y es un principio 1 y un principio J. ¿Cuál usamos? ¿El de la vida o el de la libertad? El de la libertad de expresión y el de la privacidad. O sea, son muchos que los puedes llevar allí. Y básicamente tienes una I, que es la intensidad de interferencia. Es decir, si tienes dos derechos, este interfiere más que otro. Bueno, vamos a sacrificar la propiedad versus la libertad de la privacidad, o la libertad de expresión versus la dignidad de las personas. O sea, más o menos esos son los temas en que se usan. Después, por supuesto, tienes un peso en abstracto y tienes una confianza. Por supuesto, aquí lo ponen en varios tipos de dimensiones. Esto puede sacar millones de posibilidades. ¿Okay? Reitero e insisto y advierto, no nos vamos a quedar en esto aquí porque esto es, hay mucho que hablar. Incluso, este es el número de probabilidades que hay, 4.294 millones de posibilidades de conflicto de dos principios, posibilidades que hay. Entonces, pues, tienes peso en abstracto, cómo se calculan, si da más, menos, uno, cuál de los dos debe ser. Que esta teoría de ponderación, que esta fórmula es aceptable o no. Mira, tenemos, por ejemplo, casos como Manuel Atienza Rodríguez, español, que es muy afín. Les invito a meterse en YouTube, pongan parte de Manuel Atienza, tiene unos programas espectaculares en cuanto a filosofía del derecho. En España es muy afín a la parte, digamos, a esta proyección de Alexy. Muy cercano, Carlos Bernal Pulido, magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, es muy protector y difusor de esta idea. Pero también tiene el lado contrario. Juan Antonio García Amado, también en España, es totalmente radical en oponerse a esto y dice, bueno, es que tú con esa fórmula también puedes llegar a cualquier conclusión que tú quieras. O sea, también es acomodaticia, pero el hecho es que ahí está, el hecho es que es un instrumento, el hecho es que no es nada jalado por los cabellos, eso tiene filosofía atrás. Por supuesto, si lo vamos a ver desde el punto de vista de una realidad como la venezolana, sobran las sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, citando a Robert Alexy para todos esos desmanes que estamos acostumbrados. Yo estuve hablando con Robert Alexy, explicándole algunas sentencias de Venezuela, y él te puede decir eso. Yo no digo eso, yo no justifico eso. Entonces vemos cómo no es fácil que cale este tipo de pensamiento. Entonces, la idea tampoco es presentársela a ustedes como si fuese algo absoluto. Igualito como la parte de filosofía, hay que aceptarlo, y como advertía Hernández Bretón, tenemos que agotar todas las fuentes que tengamos. Y vámonos ya, va cerrando, a esto que promueve el profesor Alexy, un pentágono de la dimensión del derecho. Para él el derecho es una pretensión de corrección, no es una orden, es un claim to correctness. El derecho mal podemos verlo como una obligación, una orden, un mandato, sino es una propensión a la corrección. Y él en este pentágono pone sus cinco elementos que yo creo que todos en estas exposiciones hemos captado un poquito cada uno de ellos. La Radbruch fórmula, es decir, todo derecho en exceso injusto no es derecho. Tenemos el Special Case Thesis, que también habla de naturaleza de la argumentación legal, práctica general, moral, ética, etcétera, forma parte de esos elementos. Derechos humanos, human rights, derechos humanos, derechos institucionalizados, es decir, en el ordenamiento jurídico. La democracia, como parte de esta visión, esta parte ideal del derecho. Y por supuesto, la teoría de los principios, que de ahí es que deviene esa fórmula que habíamos hablado. Cuando a nosotros nos presentan una idea de derecho en una manera de pentágono con estos 5 elementos, vemos que choca enormemente con aquellas ideas de derecho que pretenden imponernos de que como somos una asamblea nacional constituyente pluripotencial y podemos hacer lo que nos da la gana, vemos que no es así. Entonces, por eso es que ya tú entiendes, Grecia, porque cuando yo a veces veo esas charlas me quedo así, que mira, yo no puedo aceptar ciegamente, servilmente, que me vengan a exponer de que como esto es lo que dijo el régimen, cualquiera que sea, que hay que cumplir, eso no es derecho. No es derecho desde el punto de vista técnico-jurídico y no es derecho desde el punto de vista moral y mucho menos político en el actual momento que vivimos. Ya a modo de conclusión, y ya no solamente de esta exposición, sino de la actividad en general, vemos cómo en las distintas ponencias nos hemos acercado a una idea de derecho muy distinta a la que nos han tratado de proponer o imponer en estos 20 años. El derecho, digamos, de la filosofía de la pre-Gran Guerra que decía, mira, esto no puede ser derecho porque choca con aquellas normas, digamos, elementales que son prejurídicas, existen antes del derecho. Vemos cómo pensadores como Radbruch también lo desarrolla. Vemos cómo en la exposición de Eugenio Hernández Bretón la importancia de lo que es el estudio del derecho sistematizado y con un método y con una rigurosidad técnica no puede pasarse en alto. Vemos cómo en el caso de la exposición de Jesús María Casal, la idea de constituyente o de proceso de gestación constituyente no necesariamente debe venir por los referéndums, en las participaciones directas que muchas veces aupan el populismo, sino que vemos, no es el caso ahorita de hablar de constitucionalismo japonés, pero quienes redactaron la Constitución de Japón fueron también aquellos, bueno, ellos perdieron la guerra y fueron académicos de los Estados Unidos que la redactaron y date cuenta que no han cambiado la Constitución. Entonces vemos que la idea de constitución es más una constitución material que formal, el sometimiento del derecho, del Estado al derecho, principalmente del Ejecutivo. Y en el caso específico de Alemania, tenemos como ni siquiera sacaron una constitución, sino que les bastó la ley fundamental, que tenía prevista una redacción para un momento específico y gracias al Tribunal Constitucional, o sea, al órgano jurisdiccional constitucional alemán, fue adecuándose. Si mal no recuerdo, creo que es el artículo 23 el que hablaba de la reunificación. Es que ni siquiera hubo necesidad de la reforma de la ley fundamental, o constitución, si lo queremos llamar así, para la reunificación. Entonces vemos cómo nos han vendido una idea incluso de derecho constitucional y de Asamblea Nacional Constituyente que no es tal. Entonces, ya rescatando y ya cerrando la idea de por qué la importancia del acercamiento del pensamiento jurídico alemán y la idea de derecho y más que todo en la parte con Venezuela es, tenemos que mirar a otras experiencias en las cuales ha sido evidente cómo han superado momentos históricos de verdad conflictivos, como el que estamos viviendo hoy en día en Venezuela. O sea, todo lo que vimos hoy, por supuesto, cada uno de nosotros lo va notando, cuando yo decía entre líneas es, vamos a ir analizándolo de nuestras nuestras áreas particulares de pensamiento o de trabajo. Yo sí creo que Venezuela está en un momento ideal para poder hacer este tipo de ofertas académicas en el sentido de que esto es lo que se tiene que estudiar para recapacitar el derecho constitucional, de lo que es Asamblea Nacional Constituyente y por supuesto la justicia constitucional. No me queda más que agradecerles nuevamente la oportunidad. Gracias Grecia, gracias a todos ustedes asistentes. Bienvenidos también a que nos sigan y que operen y que opinen. Muchísimas gracias.